Hola, Cynthia. Te amo mucho. Eres mi amor. Ojalá, tú eres el mejor. No puedo esperar para nuestro aniversario de un año. Sí, ¿tienes hambre? Sí, ¿me traerás dos tostadas de frijoles? Sí, adiós, mi amor. Adiós, Cynthia, madrastra. Cynthia, no es posible. Alguien te disparó en el corazón. ¿Por qué? Oh no, mi hermana está muerta. Sana, sana, colita de rana. ¿Qué cree que le pasó a tu hermana? Creo que el cartel la mató. No, eso no pasó. Su esposo Jacobo la mató. Pero pensé que Jacobo era bueno. ¿Cómo podría ser? Es una lástima. Lamento su pérdida. Jacobo, eres malo para matar a mi hermana. Usted la mató porque quería su dinero. No es la verdad. Me casé con Cynthia porque yo la amaba. La policía me incrimina. Soy inocente. Dice mentiras. Espero que se quede en la cárcel por mucho tiempo. Vengo a salvar a Jacobo y solucionar este problema. No puedo creerlo. Pero es la verdad. Tenemos que liberar a Jacobo de la cárcel. Es inocente. Pero Jacobo te mató. La policía me dijo. Era un truco. Un asesino me mató. El hombre de la policía falsamente arrestó a Jacobo. Ya veo. Vamos a salvar a Jacobo y atrapar el asesino. Voy a usar mis poderes de fantasma. Vamos. Hola, Jacobo. ¿Te gusta la cárcel? No, no. Soy inocente. ¿Quieres saber la verdad? ¿Qué verdad? Maté a Cynthia porque quería heredar su dinero. Pero... ¿Cómo heredaría su dinero? No son relacionados. Está equivocado, Jacobo. Yo soy su hijo. ¿Mi hijo? Usted no es un hijo mío. Usted mató a mi esposa. No importa. Yo heredaré el dinero porque usted está en la cárcel. ¡No! ¡Pare, hombre malo! Cynthia y yo sabemos lo que ha hecho. ¡Cynthia! Sí, estoy aquí. Soy el fantasma de Cynthia. Es tiempo de que usted reciba las consecuencias de sus crímenes. Pero, ¿cómo, Cynthia? Él es más fuerte que los dos. Tengo poderes más fuertes que los músculos. ¡Deténlo, hermana mayor! ¡Por favor, no! ¡No! Te voy a gritar, esposo. Gracias, amor. ¿Qué? ¿Qué? Espero que nunca volverte a ver. Oh, no tengo nada que lamentar. Ahora, vayan. Vamos, familia.
mío.